Hizo la bandera en Rosario sin darle la pelota al gobierno central. Avanzo y me llaman el padre, el genio de la insignia nacional. Atravieso la patria, gano y pierdo batallas, pero dejo un legado de lucha por la libertad. Sigo y tiro paredes, me acerco, tengo enfrente a un arco de futuro. Van conmigo la soberanía y la igualdad, me aproximo y ahí está la gloria. ¡Gol! Gracias a cada club, gracias al deporte, gracias por hacerme eterno y dejarme ser Manuel Belgrano, argentino y de pueblo. El club se inicia en el año 1916, más que todo buscando la alternativa de poder juntarse, de poder armar algo como un club de fútbol. El club hoy cuenta con 11 disciplinas deportivas. La mayoría de General Belgrano ha pasado por el club. Para Belgrano, un pueblo, una comunidad chica, a ver, es muy importante. Yo empecé a jugar al básquet hace aproximadamente 5 años y me convertí en otra persona. El club me dio muchos valores, me enseñó valores fundamentales que aparte fuera de lo deportivo son claves para la vida. El club tiene la sede en el centro del pueblo, ahí se practica vóley, básquet, tenis, destreza, patín y artes marciales. Y después tenemos un anexo que es la quinta, los deportes que se hacen es también tenis, rugby y fútbol. Siento que al defender los colores estamos defendiendo nuestro mismo pueblo, nuestros mismos orígenes. Creo que General Belgrano no sería lo mismo sin el club. Primeros tiempos de 1798, y con pluma en mano, redacto el reglamento del primer proyecto de enseñanza estatal, gratuita y obligatoria. Es el partido más importante, una verdadera final. La educación es el trofeo más preciado y por eso, todos los días, hay que defenderla en la escuela, en los hogares, en cada institución de nuestra comunidad. La alfabetización hace escuela. El equipo está fuerte y mejora su hándicap con un refuerzo fundamental. Aparece la educación no formal que se pone la 10 y forma una defensa infranqueable por donde no pasa nadie que ponga en peligro las conquistas sociales. Yo creo que la base de un buen equipo es mucho la cabeza. Y ya sea entrar a la cancha sabiendo lo que defendemos y lo que tenemos que hacer es lo más importante. Los valores a mí me enseñaron muchas cosas y me hicieron ser mejor persona y me cambiaron mucho en el sentido del deporte. La mayoría de las cosas que pasan por General Belgrano pasan por este club. Siento que es como mi segunda casa y lo aprecio mucho. Hay cosas que se aprenden acá, que no se aprenden ni en la casa ni en la escuela, que forman una gran parte de nosotros. La escuela pública y gratuita es la cancha mejor preparada para jugar de locales la final por la libertad. Y el club de barrio, el espacio para entrenar la igualdad de la mejor manera. En comunidad.